Una estructura con más de 4 décadas y con cientos de estudiantes quienes han pasado por sus aulas hace que se dañe y que requiera una pronta intervención. Hablamos del Centro de Formación del Instituto Nacional de Aprendizaje ubicado en Villa Ligia, en Daniel Flores, donde se atiende Pérez Celedón y además está ubicada la dirección regional de la institución. Según informó el director regional Jorge Fallas, se está gestionando una inversión que estaría entre los 5 y 7 mil millones de colones para intervenir el lugar. La intención es invertir en la remodelación del edificio para que se cuente con las mejores condiciones para atender a la población. Ya se está trabajando en los diseños de lo que se espera hacer. Saben que los trámites se deben realizar pronto para comenzar con las obras. Estamos en una línea de acercamiento total con la realidad regional y en este caso del cantón de Pérez Celedón. La idea es que el INAH cada día sea más pertinente en su oferta de servicios, en la formación técnica que estamos ejecutando, y por lo tanto todos los actores y los sectores organizados del cantón son fundamentales en esa línea. ¿Qué vamos a hacer desde acá? Estamos justamente determinando las necesidades presentes y futuras para poder tener un centro de formación y una unidad regional acorde a las necesidades del cantón y de la región. Se viene un proyecto en el cual estamos trabajando, en estos días estamos definiendo diseños, donde alrededor de 7 mil millones, 5 mil, 7 mil millones, depende mucho de lo que vayamos a definir al final, pero que es una remodelación total de este centro de formación durante muchos años. Bueno, ya tuvimos una primera inversión de 2 mil millones, ¿verdad?, que ustedes la pueden apreciar, este gimnasio es parte de eso, pero ahora viene una remodelación más integral, que la idea es que tengamos las condiciones de infraestructura y capacidad instalada que responda a las necesidades presentes y futuras del cantón. La idea es que los trabajos se lleven a cabo antes del 2025. Bueno, estamos en el proceso de diseños, la idea es que esté antes del 2025, podría ser 2024, de hecho las expectativas que tenemos y estamos trabajando fuertemente en eso con las autoridades del INAH que nos han apoyado montones, de que inicie ojalá la posible construcción a partir del próximo año. Bueno, y es que hay mucho, ¿verdad? Es una infraestructura que tiene, no sé, desde que yo tengo memoria, unos 40, 50 años. Sí, correcto, son más de 40 años y en realidad la primera inversión importante que se hizo, que comenzamos a luchar desde 2012, fue hace 3 años más o menos que arrancamos con esto en época de pandemia, antito de la época de pandemia, y ya tenemos una inversión de una remodelación inicial de una primera etapa de 2 mil millones, donde se hicieron aulas, laboratorios, un taller multiuso y también este espacio que es fundamental para la región. ¿Por qué? Porque aquí no solo tenemos un aforo importante para los estudiantes y personal de INAH, sino que como está funcionando, es un lugar, un auditorio, ¿verdad?, multiuso, que puede estar al servicio de toda la comunidad. Aquí han estado otras instituciones en diferentes reuniones y también algunas empresas privadas que han realizado actividades en este lugar. Cabe indicar que en marzo de 2021 el Instituto Nacional de Aprendizaje realizó la entrega de obras de remodelación y ampliación en esta sede, lo que representó una inversión de infraestructura y equipamiento por 2.741 millones de colones. Esto incluyó la construcción de 8 aulas, un taller para instrucción técnica, ampliación de obras exteriores, almacén regional y ampliación de las oficinas de la dirección regional. La unidad regional Brunca del INAH ofrece una serie de servicios de capacitación y formación profesional que responde a las necesidades territoriales. Algunas de ellas son inglés, gestión de microempresas, electricidad, servicio al cliente, mercadeo, electrónica industrial y otros.